Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Dirás, no te creo, seguramente la has sacado del creativo. Eso es mentira. Jajaja, jajaja, jajaja. Vale. Muy bien. Mira, atención, ¿Ves toda esa roca? ¿Ves todos estos árboles? ¿Qué tal un montón de árboles también? He despejado la zona de árboles. Esto lo enseño porque si no luego hay alguien que no se lo cree, ya te enseño los túneles. Esto... aquí. Mira, todo esto he minado, ¿de acuerdo? Más el hierro que me he gastado en las herramientas, pero... ahí está. Y ahora te voy a enseñar la prueba por aquí. Por aquí, como siempre, el camino de siempre. Pero es que resulta ser que... por aquí tenemos una mina. Entonces, no me acuerdo si era por este pasillo. Era por aquí, Yo te aseguro que a ver, hay una mina. ¿Dónde está? No me acuerdo. Había redstone, que todavía no lo he picado, por cierto. Lo podría picar para hacerme las brújulas y posteriormente hacerme los mapas. Solo te lo quiero enseñar para que veas que es verdad. Vale, esto me suena. Y creo que por aquí puse unos bloques de roca. Vale, este pasillo no es. Este pasillo no es, pero es uno de los pasillos que he picado yo para conseguir hierro. ¿De acuerdo? Este es uno de los pasillos que he picado para conseguir hierrito. ¿Ves? Espérate, que se está muriendo de hambre el muñeco. Para simbolizar que ahí estaba la mina. Ahora, que me acuerde el camino donde está. Pues... va a ser un poco complicado, pero no encuentro ni la salida, ¿sabes? ¿Pero ves todos estos túneles? ¿Los estás observando? Pues todo esto es lo que he estado haciendo yo para buscar hierro. Mucho hierro. Tal lo que sea, que no voy a encontrar ni la mina, ¿a que no? No, ese no es otro parte. Este es otro camino. Por aquí. Y en el lateral encontré unos trozos de madera. Pues ahí, en esos trozos de madera, es donde está la mina. Voy a ir para casa. Voy a ir para casa. Yo primero vamos a dormir. Por si acaso. Y entonces lo que voy a hacer, el muro este. ¿De acuerdo? Luego. Espérate. ¿Qué estás haciendo? Yo me entiendo. Entonces, un bloque de césped lo puedo plantar, lo puedo poner aquí arriba, ¿sabes? Y ya mucho mejor. Para que no sea tierra, ¿sabes? Al Pikman, ¿cómo estamos? Bienvenido al directo. Que no quede justo en el bordecito, ¿sabes? Pero me tendré que ir. Vale, no te preocupéis. Si lo hago aquí a ras del muro este, no me gusta, ¿sabes? Porque queda como muy justo. Pero así por lo menos que sobresalga un poco, ¿sabes? Creo que hasta aquí así estaría bien. Entonces, ponemos esto aquí. Me llega para la plantación de bambú. Además, el bambú que hay abajo, para lo que lo quiero, ¿sabes? Que es para la madera y poder hacer el puente. Pero el bambú que va a ir aquí arriba va a ser, pues, por estética. ¿Sabes? Para poner algo aquí bonito, ¿sabes? Voy a mirar si tengo más tierra en casa. Vale. A ver cómo quedaría esto. Ponemos uno aquí. Otro aquí. De momento, así como está, me gusta. Solo me gusta porque queda como muy al borde, ¿sabes? Yo creo que mejor así. ¿Así? ¿Así? Media losa. ¿Qué sería esto de aquí arriba? Vamos a darlo por finalizado. Cuando se haga de noche, vamos a salir a luchar. Sería... enfrente de casa hay bastante arena y también arcilla, ¿eh? Pues no los iba a utilizar para... ¡Ah, amigo! Ya sé para qué quería la piedra. ¡Hala! Toma viento. El cultivo, ¿eh? Que por cierto, he quitado el trigo... Y he plantado patatas. Que se inunda la sala. Espérate, tranquila. Está casi terminada, ¿eh? ¿Y qué pasó?
Hola, Darger. ¿Cómo estamos, compañero? Recuerdo que hoy, a ver si podemos conseguir por fin recuperarle. Porque Frankie, ya sabéis que es mi mejor amigo del alma en Minecraft. Creo que habrás visto que he vuelto a hacer directos aquí en YouTube desde hace bastante tiempo. Está de los creepers. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos. Por favor. Por cierto, antes he conseguido. Antes. Por favor. Ay, 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 ay. Antes he conseguido un disco de música. ¿Cómo? Pues que un esqueleto ha matado a un ¿cómo se llama? Un creeper. Que viene otro, me parece. Me da a mí que sí. Ay, Dios mío. Ay. Explotan muchos creepers. Momento, momento, momento. Momento. Trapa. Turú. Y morí. Se vino muerte. Qué bonito eso, la verdad. Que en recuerdo a tu hermano, pues le pongas el link de YouTube. O sea, tu nick de YouTube, pues sea ese. Me venga diamante, los mobs van a flipar. Se van a enterar de... Vamos, vamos, que si van a flipar. ¿Alguien me podría explicar dónde están mis cosas? Si pusieran las coordenadas, yo sí, pero es que si el chat no tardara 20 segundos en llegar la información en YouTube, pues estaría muy bien que el chat me ayudase. Pero es que no vamos a llegar a tiempo. ¿Entiende el YouTube? Mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas. Pam, 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 pam. Por esto mismo llevo un hacha en la mano. Bueno, en la mano, en el inventario. Porque para despejar la zona, ¿sabes? De árboles. Sí, a ir a por el Ender, pero no es momento de ponerse a luchar con el Ender, ¿sabes? Pero en caso que el bambú haya crecido bastante, que es lo que yo iba a hacer ahora, el puente este. Pam, 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 pam. Ahí está. Vale. Perfecto. Yo creo que sí. Pam, 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 pam. Con tener la base del puente, que sería esto, me conformo, ¿de acuerdo? Lo que es la estructura. Pam, pam, pam. Ahora lo decoraré, ¿eh? Ahora lo pondré mejor, pero primero déjame que lo... que lo ponga así. Llevasen hasta esta estructura, esta zona. Que por cierto, recuerdo que aquí en esta zona van a estar los animales que tú escojas. Y con tu nick de YouTube ya lo arreglaré. Esto ya me pondré yo a arreglarlo. Pero por lo menos el puente básico, el puente base, ya está terminado. Lo que voy a hacer va a ser, aparte de pillar más bambú, hacer más madera. Por favor, ahí está. Perfecto. Bambusito. Y si estuviera sujetando el puente desde abajo. Entonces, falta un detallito que espero que se pueda hacer. ¡Oh! Genial. Genial. Para poder seguir colocando lo que es el puente. Entonces, digamos, lo que más o menos esté casi, casi terminado, pues lo tacho de la lista porque significa que ya está casi terminado. Entonces, pam, 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 pam. ¡Qué bonita, por favor! Aquí pondría yo el bloque de madera. El tronco de madera. Que por cierto, ahora tengo que ir a por madera de jungla. Esto, el muro. Esto va aquí. El carbón va aquí. Pam, 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 pam. Perfecto. Estaría guay poner vías de tren y por el camino, pues vamos a ver si podemos pillar algo de comida, porque si no, está un poco lejos. Ya lo sé. Ya lo sé que está un poco lejos. No tengo huesos. Estaría muy bien tener lobito. Cayó todo el árbol y no dijo nada. Se cayó y no dijo nada. Increíble. Esto es increíble. Es una maravilla. Ya te digo yo a ti que sí, que tengo madera. Pero lo que es mucha, ¿sabes? Me quiero gastar mucho más el hierro. Porque luego va a estar para que lo necesite. Los carteles en plan, oye, que tu casa está en esta dirección. Entonces las patatas van creciendo.
Aprovecharé y voy directamente pues ya a por diamantes y esas cosas. Entonces, podría poner bloques de lava, pero de momento esto es lo que tengo. Entonces se quedan ahí recogiditos, no estorban. Aquí sería, digamos, entrada a la cueva. Diamantes. Ya, ¿qué estás haciendo? Intentando ponerlo de la mejor manera posible. Simulamos que esto es una flecha, ¿de acuerdo? Vamos a simularlo. Diamantes. Entrada a cueva por aquí, ya está. Entonces, quito aquí. Se supone que entrada a cuevas por aquí. Me voy aquí. Mira lo que me he encontrado. Me encontré hierro. Entonces, teniendo en cuenta que está aquí la cueva. Espérate. Entonces sería línea recta. Sería en línea recta por aquí. Camino este que llega. Que lleva por aquí. Este. O camino válido, por decirlo así, sería este. Ya me gusta más, ¿sabes? Ahí está. Está la cueva. Pam, 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 pam. Salto. Y iría un farolillo. Entonces, voy a poner la antorcha ahí para simbolizar que sería por aquí. Pam, 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 pam. Espérate, que es que encima necesito una mesa de crafteo. Esto, entonces, si hago escaleras, esto va afuera. Pam, 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 pam. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Aunque se vaya a hacer esta bajada. Igualmente. Y ahí está. Perfecto. Farolillo. Aquí arriba. Y aquí a los lados. Por favor. Vamos a tener peleas con el agua, ¿eh? Ya puedo poner la antorcha porque. Y cerramos aquí. Pam, pam. Vale, puedo bajar hasta aquí. Pueden ser como varias paradas. Vamos a llamarlo así. Vamos esto. Pam, pam. Pam, pam. ¿Cómo vamos? Las escaleras, pero por si acaso, solo por si acaso, me hago alguna más. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la madera que necesitaría. Pues a ver, más que nada, por si acaso, que nunca se sabe cuándo vas a necesitar. Aquí voy a poner los tablones de madera. En bloques varios, esto y esto. Telitos, me los voy a llevar, por si acaso. Mira, me tengo que llevar toda la piedra que hay por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer va a ser, mientras se va quemando la piedra esta, creo que se va a hacer de noche. Puede ser. Ponemos eso sí, el escudo, obviamente. Nos ponemos esto aquí. Se está haciendo de noche. Un poco lento el sol, pero se está cayendo, así que por aquí había una bajada a una cueva, creo. Puede ser. Bueno, no, está esto. Está esto. Es un agujero, pero por lo menos así hacemos tiempo hasta que se haga de noche, noche. No tardará mucho en hacerse de noche, así que ya sé que está bien iluminado, pero aún así. Ya has visto, ¿no? Has visto lo mismo que yo. Has visto lo mismo que yo, no me engañes. Menos mal, menos mal, menos mal que estoy viva. Menos mal. Pensaba que había alguien que había puesto algo en el chat, pero no. Estoy solita. No pasa nada. Todavía sigue. Ah, pensaba que había aquí por un esqueleto o algo, pero no. Voy a revisar que no haya. Uf. No haya más por aquí. Porque los creepers son así. Van en manada, ¿sabes? Para defenderse unos contra otros, ¿sabes? En teoría ahora, toda esta islote, toda esta pedazo de isla, se supone que ya está. Y lo que no. ¡Un niño! ¡Un niño! No sé por qué me asusto siempre. ¡Uf! ¡Muy escurridizos! ¡Parecen lagartijas! ¡Parecen lagartijas! De momento. De momento no se acaba el mundo. De momento no es el fin del mundo. Cuidado. Bueno. Ya hay otro por ahí. Cambia, cambia el escudo. Cambia el escudo, cambia el escudo.
No me he cambiado el escudo. ¿Por qué? Porque soy así. Hay un esqueleto por aquí que tiene las flechas fuertes. Voy con una antorcha. Voy con una antorcha en la oscuridad. Aquí ya. Ya está. Por lo menos esta zona está bastante iluminada. En teoría no se deberían de generar muchos mobs. Estoy en el modo difícil, ¿sabes? Los mobs, porque voy a ir con una armadura de diamante que van a flipar. Van a flipar. Que había un bioma de nieve por aquí cerca, pero ya hay un zombie. A ver cuándo te va a aparecer un mob de la nada en toda la cara, en toda la face. Bueno, oye, de momento está esto bastante genialmente iluminado. ¿En serio? ¿Dónde está la luna? ¿Quién ve la luna? No existe. No existe. No entiendo nada del juego. ¿Pero la habrás quitado? No la he quitado. Te juro que no he quitado ni la luna ni el sol. Hombre, si hemos podido ver el sol, la luna ha desaparecido. No sé por qué, pero... Y no sé por qué. Mira lo que hay ahí. Que mate. Pam, pam, pam. Y el lobito se mereció huesitos. ¡Oh! ¡Qué mono! Me lo llevo. Por lo menos tenemos un lobito. De momento no tengo rienda. Por favor, ¿me haces caso? ¿Lobito? Ven. Ven. ¡Rey! ¡Rey! Ven aquí, ¿vieron eso aquí? Ven. Ahí está. Venga, que está lloviendo y te están mojando. Venga, vamos, come on. Ah, si te enseño el huesito, sí, pillín. Eres un pillo. Mire, te voy a llevar a un sitio mejor y vas a estar muy seguro. ¿De acuerdo? Es por el puente, ¿eh? No me vayas por el agua, porque si encima vas por el agua. Vamos. ¿Por qué no viene el lobo? Ahí está. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, lo vi! En la salita de cofre. Mira, te voy a poner en esa esquinita, ¿de acuerdo? Ahí está. Se sacude para no mojar la casa. Muy bien. Entra. Entra. Vamos. Ahí está, amigo mío. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado. Le voy a llevar arriba. No te me escapes, ¿eh? No te me escapes. Que no veas lo que me ha costado conseguirte. Vamos. 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 Madre. Ahí está, amigo mío. Que vea las vistas. ¿De acuerdo? Te voy a poner aquí. Que veas las vistas. Le parece genial su nuevo hogar, dulce hogar. Ah, es verdad que se podía hacer tinte marrón. ¿Y qué hace? No sé, estoy mezclando colores. Yo mezclo colores. Mezclando colores. Ahí está. Yo mezclo colores. A ver qué sale. A ver qué sale. Naranja, amarillo. Claro, necesito tinte azul. Claro, el verde creo que es con el cactus. Esto va a ser hembra. ¿De acuerdo? Y se va a llamar... Bueno, es que no tengo etiquetas. No tengo etiquetas. ¿Se pueden craftear etiquetas? No se me ve casi, así que vamos a ponernos así. Poner aquí, ¿vale? Ya lo ordenaré. Tranquilidad, que no tenga pánico. Ya lo ordenaré. Segundo... Voy a hacerme otro pico, que es suficiente para poder ir a pillar diamantitos. De los minerales, ¿sabes? El horno mejorado. Espada, comida. Me voy a llevar más comida. Ordenando un poco mejor, ¿eh? Entonces me voy a llevar el arco este. El otro ya lo juntaré cuando lleguen los encantamientos. Y vamos a por diamantes. Ay, si llevo el cubo de agua, es verdad. ¿Puedo hacer un water drop? No, ¿eh? Una bajada con agua, pero... Me voy a hacer una cosa, que es mejor todavía. Y es... Esto. Bueno, tampoco nos flipamos con las antorchas. Se piensa que no le veo. Te estoy viendo, ¿eh? Ahí, peleen entre ustedes. Ahí había otro.
Ahí está. Hago así. Hago así. Hago así, he dicho. No me lo creo. ¿Pero por qué? No pasa nada, no pasa, no pasa. Absolutamente, esto es normal. No consigo nada de diamante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así esto? El juego es así. Cuando... ¡Oh! ¡No desaparecen! ¡No desaparecen! ¡No! Gracias, me ha salvado, pero... No, no me ha salvado. Me ha salvado, pero no me ha salvado. ¿Sabes? Bien, vamos. Vamos genialmente genial. Darger dijo... Vuelvo en 10 minutos. Ya ha pasado 3 horas. ¿Podríais explicar por qué estáis haciendo esto, Maps? ¿Me lo podríais explicar? Con vuestras palabras de sonido de zombie. ¿Lo podríais explicar, zombies? Yo solo pregunto. Yo solo cuestiono. Bueno, eso sí, estoy pillando de experiencia. Que flipas, chaval. Cuando se vayan estos, cuando se mueran, podré pillar las cosas, por favor. Rápido, 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 rápido. Eso no es rápido, pero bueno, me sirve. A, I, L, A, A, O, A, 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 cigüeña, baba, si, baba, si, baba, con esas tenemos, ¿no? Vale, 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 vale. Voy a poner bloques como si no hubiera un mañana y antorchas también. Se van a enterar de defenderme. Pero llévate una espada, hombre, llévate una espada. Tranquila, que no cunda el pánico. Ahora un esqueleto. En serio, me estáis tomando el pelo, ¿verdad? O sea, ustedes... ¿Ustedes no tienen otra cosa mejor que hacer que molestarme? Pregunto, ¿eh? Así en plan locura. Así, en plan locura. Vale, voy a hacer una cosa. Y es intentar pillar las cosas, ¿sabes? De forma intentando profesionalidad. Pero esto va a ser más complicado de lo que yo me pensaba, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué hace? Déjame, estoy creando algo absurdo, pero se me está ocurriendo esto. Es lo único que se me está ocurriendo. Yo llevo un pico, ya lo sé. Ya sé que no llevo un pico, pero... Mira, atención, ¿eh? Atención. Alejo. 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 Alejo, he dicho. Alejo. Pam, pam, pam. Rápido, 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 rápido. Pam, 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 pam. Rápidamente, 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 rápidamente. Pam, 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 pam. Todo esto, esto. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. La era del diamante, más bien la era de las muertes. Bueno, ahora lo que hay ahí. Acabas de ver lo mismo que yo, ¿eh? Sí, has visto lo mismo que yo. No te preocupes. Vale, tenemos un problema. Y es que hay un creeper. Me la puede liar, pero que... O sea, lo que es mucho, ¿sabes? No, no, ven, ven, ven. Si te estoy esperando. Si yo lo que estoy haciendo es esperarte. Ahora no venís, cagaos. Sois unos cagones. Cagados, A ver, espérate. Bueno, ese no era un cagao, pero... Pero vino. No me preguntes qué he hecho, porque es que no lo sé. No lo sé, ¿vale? No, no me lo preguntes. ¿Tú por qué preguntas todo? ¿Me lo podrías explicar? ¿Por qué preguntas? No preguntes. No preguntes y ya está. No llevo comida, ¿eh? No sé, soy consciente de los hechos. Soy consciente de que no llevo comida. Y de que el esqueleto se está llevando mis cosas. Pero con todo el morro, ¿sabes? Mira aquí, no, 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 ven, ven, ven. Yo con recuperar la armadura ya está, ¿sabes? Con recuperar la armadura ya está. Mientras pelean esos, me llevo esto. ¡Que mate! Espérate. Pam, 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 pam. Algo es algo. Como algo es algo, creo que... Por lo menos, déjame recuperar algo de la armadura, por favor, te lo pido. Estaría muy bien. Estaría re cool, ¿sabes? Es que está ahí el pantalón, tío.
Vale, he pillado algo de la armadura, ¿eh? No me lo creo, pero ¿por qué? ¿Por qué pones esto en modo difícil? Porque así vivimos más aventuras. Pero es que claro, hombre, me podría tirar por aquí, pero la mejor. Vale, vale. Lo tengo. Da igual los niveles ahora, ¿eh? Me dan igual. Ya sé que he perdido la mitad de las cosas, pero por lo menos no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este mundo? Pam, 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 pam. Pam, pam. Es que me falta casi la mitad de las cosas, pero es un avance. Me da igual. Por lo menos déjame que ilumine la zona. Ahora lo que quiero es despejar la zona, iluminarla bien y que no se me generen aquí mucho humo, ¿sabes? Entonces, vamos a recuperarnos un poco. Pillar ya hemos pillado bastante. Las espadas, porque para qué quiero tantas espadas. Que se ha despejado por fin esa zona y he podido recuperar mis cosas. Pam, pam, pam. Eso sí, me han dejado la armadura hecho un asco. Y la comida. Por diamantes, que es lo que pone en el título, por favor. ¡Vamos! ¡Viva los creepers! ¡Woo! ¡Es el agua! Es que lo que más me molesta es el agua. Ahí está. ¡Flecha, bruja! ¡Toma, bruja! ¡Cómete esta! Y yo me como pan. Ya se cae agua, ¿eh? Soy consciente de los hechos, pero ahora mismo lo que quiero es esto de aquí. Esto de aquí. Con el pico de diamante, porque se me va a gastar y no queremos que se me gaste. A ver, me podría adentrar en la cueva, ya lo sé, pero... Hola, ¿qué tal? Joaco, ¿cómo estamos? Uy. ¡No! 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 ¡Maldito bicho! ¡Me vino M! ¡No, no, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Mala suerte! ¡No me lo... ¡Maldito bicho! Pero... Vale. Con eso estaremos, ¿no? Vale. Muy bien. Le voy a llevar unas flechas, ¿sabes? Le voy a llevar unas flechitas para su cara. Para su cara bonita. Desde cuando ya le empiece a ver... Flechazo en el culo. A ver si le gusta a ese señor. Se va a enterar. Flechazo en el culito. ¿Por aquí? ¿Señor? Ahora es cuando desaparece el señor. Sí, tú dispara. Tú sigue disparando. ¿Qué tenías que decir? Ah, no tenías que decir nada, claro, señor, claro. Claro. Me estoy. Pam. ¿Esto cuenta como ordenado o no cuenta como ordenado? Cuando tenga la armadura encantada de diamante vais a flipar todos. Se lo digo a los mobs estos, ¿eh? A los bichos, a los que vienen a atacarme. Tengo flechas, señor. Yo también, he muerto. Esta de piedra mismo. Me sirve. Si está un toque el esqueleto, o sea que le he dado dos golpes. Le he dado dos flechazos. Recuerda dejar el like, compartir el directo, el canal, compártelo por todos los sitios, por todos lados, en Discord, en WhatsApp, en todos los lados, en todos los sitios. Y nada, pues eso. Para que sigamos creciendo cada vez más. Lo que faltaba, un creeper en la cara. Entonces, ¿me va a morir otra vez? Tengo una espada en la mano, se va a enterar ese esqueleto. Toma, ¿qué tienes que decir, eh? ¿Qué? Ah, por si acaso. Pam, 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 pam.
¿Ahora qué tienes que decir al respecto, esqueleto? Tú y tus amigos. Ah, por si acaso, ¿escuchas eso? Es el silencio. Es la paz. Sin que un creeper ni un esqueleto me venga a molestar. He rimado y todo, ¿has visto? Es que soy poeta también. ¡Soy poeta! No soy poeta, pero si quieres te escribo un poema. ¡He vuelto a rimar otra vez! Esto es increíble. ¿Cómo hago esto? Vale, espera. Pam, 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 pam. ¿Cuál es la semilla del mundo? No sé cómo mirar eso. Espérate. Ah, ¿eso qué sale aquí o qué tengo que hacer? ¿Así? Ahí está. La semilla, esa es la semilla. Quedarte en casa viendo a Sofis 20 en directo que irte de fiesta un sábado por la tarde. Recuérdalo. Recuerda esa frase. Recuerda esa frase. ¿Qué ha pasado? Que he muerto 30 veces. ¿En serio? ¿En serio? Mejor resumido no te lo podía haber. Dejar tu like y todas esas cosas que se suelen decir. Pero ya ahora puedo. Ahora no puedo casi porque estoy luchando. ¿Sabes? Tú me entiendes, ¿no? Tú capichi. Pues eso. Portar el mundo de la temporada pasada, ¿sabes? Y regalároslo a vosotros, ¿sabes? En plan, te regalo el mundo y tú lo puedes jugar tranquilamente. O sea, con las construcciones y todo. Entonces, no sé cómo hacer para poder exportar el mundo. No pasa nada, Dragon. Cuando tengas el PC, podrás jugarlo tranquilamente. Ahí está. Perfecto. No, pero no elimines los mensajes de Joaco. Dragon, no lo elimines. Que Joaco es un seguidor fiel. No lo hagas. ¿Por qué hiciste eso? Interesante, ¿sabes? Como por ejemplo, diamantidos. Más que nada cuando consiga muchos niveles. ¿Cómo es tu perfil de Roblox? En los vídeos de Roblox míos verás el nick. ¿En serio, Lava? Déjame en paz. Ahí, ahí. Yo quiero diamantitos. Por favor. Esperemos que aparezca alguno. Si no aparece ninguno. Chita por aquí, Antochita por allá. Queda menos, no sé cuántos suscriptores somos, pero ya queda menos para los 700 ositos en el canal. Diamantito, ¿apareces? ¿No apareces? ¿Qué vas a hacer? ¿Apareces? Se me olvidó que iba a decir. ¿Qué? Se me olvidó que iba a decir. Ah, vale, que me ibas a decir algo y se te ha olvidado. Ay, ay, ay. Ay, sí, 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 sí. Tenemos hierrito. A ver, no me interesa mucho el hierro, pero si viene, pues bienvenido sea. Que solo me he encontrado tres. Pam, 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 pam. Picar con el pico de diamante porque pica más rápido, pero es que no me lo quiero gastar, ¿sabes? Si tuviera diamantes de reserva, te diría, vale, sí, puedo picar con el pico de diamante y así me quedo tranquila que tengo de sobras, pero es que solo tengo el pico de diamante. ¿Sabes? Que por cierto, no me ha salido el logro cuando lo he picado. Porque el otro día. No sé si os acordáis o no, pero en una exploración encontré diamante. Entonces, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, en plan como para motivarme, ¿sabes? Como diciendo, oye, que he conseguido dos. Como que he conseguido dos, ¿sabes? Yo me entiendo. Diamantes. Vamos, chicos, todos juntos. Diamantes. Somos dos personas en vivo, directo. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. No te preocupes. No sé cómo llamarte. No pasa nada, hombre. Pero antes de picar el diamante te moriste. Un montón. Pero lo que es muchas veces. Y así aparecen Tiago, ¿de acuerdo? Pues te llamaré Tiago. Porque llamarte es un poco complicado, ¿eh? ¿De acuerdo, Tiago? Pues bienvenido al canal y al directo. Espero que lo pases bien, te distraigas, te entretengas y todas esas cosas que se suelen decir. Y eso, ¿vale? Pues ya está. Pero me sirve.
¿Podría hacerme la mesa de encantamientos? Sí, pero todavía no. O sea, sí, pero no. ¿Me entiendes? Sí, pero no. Porque... diamante. Eso, eso. Diamantes. Porque la... Claro, es que si tuviera más encantamientos, pero si no fuera porque el esqueleto de antes me ha matado 30 veces, pues tendrían los niveles. Cuando tenga experiencia a tope y la armadura, se van a enterar. Voy a ir con mi ejército de lobos, de gatos, y van a ir a por ellos. Venganza, venganza, venganza contra los mobs. Eso sí, Frankie se va a quedar en casa, ¿eh? No queremos que sufra accidentes. No tenemos a Frankie, pero... A la playa, ¿de acuerdo? Ok. ¿A la playa? Claro, me he quedado pensando yo, pero si aquí hace frío. Claro, es que allí hace calor, es verdad, es verdad. De momento solo tengo 6 diamantes, 6 niveles. ¿Esto qué es? ¡Y tengo 6 panes! ¡Y 6, 6, 6! ¡El número del demonio! ¡Tengo miedo! ¿Qué acaba de ocurrir? ¡El número del demonio! ¡Se me va a aparecer enfrente! ¿O diamantes? A lo mejor. En 3, 2, 1... ¡Diamantes! ¡Ahora! ¡Ya! ¿No? ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos, diamantes! No, no aparece, no aparece. No aparece, ¿por qué? Yo qué sé, se me rompe el pico, genial. Eso sí, tengo el inventario lleno de bloques. El número del demonio. 666. ¿Qué querrá decir? ¿Que no voy a volver a encontrar diamantes nunca más o qué? ¿Maldicieron en el juego? ¿Para qué? Estoy aquí intentando buscar diamantes. Bueno, intentando. ¡Apareciste! ¡Apareciste y me has dado! Bueno, esto de que llegue gente nueva me trae suerte. Compartid para que haya más gente y aparezcan más diamantes. Habéis sido testigos, ¿eh? Habéis sido testigos. Habéis... Esto es increíble. O sea, aparece gente nueva y aparecen diamantes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La suerte de los ositos se llama. Pam, 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 pam. De la acabas de inventar, por supuesto. Pero es que cuando... Es que antes, me parece, cuando ha llegado Tiago, ¿no te has dado cuenta, Joaco, que cuando ha llegado Tiago también ha aparecido diamante? Esto es el poder de los ositos. Buen canal. Muchas gracias, Mariela. Llevo más de 6 años aquí en YouTube, así que... Bueno, me gusta esto. Con calma, tranquilidad. Está guay. Está guay. Pensaba que eran diamantes, pero no era lápiz azul. Pero me sirve. Es cierto. Es aparecer alguien nuevo y aparecen diamantes. Esto es increíble. Pam, 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 pam. Eso de que venga gente nueva y aparezcan diamantes. Esto es épico. Es que no tiene otra palabra. Es épico. Aparece Tiago. Y aparece diamantes. Aparece Mariela, aparecen diamantes. No entiendo nada de este juego. No entiendo nada. Me he envenenado, pero no pasa nada. Tranquilos, estoy bien. Que no cunda el pánico. Pero es que... Espera. Que yo... Es que si no hago los bloques, ¿sabes? El horno este, amigo mío. Espérate. Pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Olvidaste traer madera para hacer cofres. Ostras, sí, es verdad. Que es la capa donde se encuentran más diamantes. Bueno, eso y más cosas, porque mira la de experiencia que estoy consiguiendo. Ahora, si consigo subir más de niveles de experiencia, entonces sí me hago la mesa de encantamiento, ¿sabes? Dado que estoy encontrando más diamante del que me esperaba, pues podría... Es mejor la menos 54. Bueno, depende de la versión, ¿no? Yo estoy en la versión... Por si acaso. Por si acaso venía algún zombie o algo. En la versión 1.20.1, ¿sabes? ¿Qué? ¿Eh? No tiene que decir nada, por si acaso. ¿Está?
Bueno, no quería obsidiana, pero ya que te me pones delante, pues, punto 21. Claro, pero es que la 1.21 todavía no la han sacado, ¿sabes? Oh, no, 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 que te come la lava. Que te come la lava. Pam, pam, he dicho pam. Perfecto, ya está. ¿Vas a pasar por ahí? Por supuesto. Por mis ositos. Por mis ositos. Ja, ja, ja. Me quemo, me quemo, me quemo. No, no, lava, lava. Voy a ir a por ti, pero como si no hubiera un mañana. Te vas a enterar. No sé cómo lo voy a hacer, pero... espérate. Tengo que ir por el lateral, ¿verdad? Por el lateral. Pero por mis ositos que lo voy a hacer. Te vas a enterar, lava. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Perfecto. Entonces, por aquí. No, 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 no. Con esas tenemos, ¿no? Vale. Pam, 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 pam. No, así no, que no veo. Así no, que no veo. A ver, por favor. Bueno, va bien. Sí, sí. Cuidado, cuidado, Sofi. Mejor ve sobre la lava. Conviértela. Sí, sí, es lo que estoy haciendo. Ahí está. Ahí está. Pero yo paso por aquí. Vamos, vamos, que si paso por aquí. Pam, 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 pam. Por favor. Ay, no, ahí no, espérate. ¿Es por dónde? Por favor. Por favor. Me parece que por ahí hay algo. Creo. Espérate, voy a probar por aquí. ¡Ah! Amigo mío, espérate, que ya sé por dónde. ¿Ya está? Creo. Espero. Supongo. ¿Para qué quiero obsidiana? No tengo ni idea, pero tengo obsidiana. Y mira lo que hago contigo. Te convierto en obsidiana. Por aquí, para. ¿Qué, lava? ¿Qué tenías que decir? Ah, pues acaso ibas a decir algo, lava. Todavía falta, ¿eh? Pero para... Uy, casi pillo. Casi pico encima mío. Obstáculo superado. Ahí, ahí. Obstáculo superado. No sé si alguien, aparte de Joaco, sigue vivo por ahí. Pero espero que estéis entretenidos. Dan mucho, ¿sabes? Los bloques. Bueno, los bloques y cualquier otro material. Pero ya me entiendes. Había entendido que éramos 10 personas en el directo. Me he rayado. Y no, son 10 para el portal, ok. Pam, pam, pam. De niveles. Hay 15 niveles. 15 diamantes. Pero momento. Volviste, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volviste, volviste. Creo que lo conté el otro día en un directo. Pero bueno, te lo vuelvo a contar. Sofis 20 viene de Sofi, que es Sofía. Pero como es mi primer canal oficial de YouTube, pues dije first, de primero, en inglés. Entonces, pues se quedó first. Y 20 era por la edad que tenía. Sí, ya está. Con esto me sirve. Mis ositos me la jugaría, pero no quiero jugármela más. ¿De acuerdo? Es que mi primer live... Es que es mi primer live con... Primer live, no entiendo. Primer directo. Ah, vale, claro, porque como eres nueva, te refieres a eso, ¿no? Que como eres nueva, por eso es el primer directo que ves mío, ¿no? En directo. Tienes más, ¿eh? Vídeos en directo, si quieres verlos completos. Están en... ¿por qué he hecho la pechera? No me lo preguntes. Yo qué sé. Y me quiero reservar... 1, 2, 3... Si quieres, pues tienes ahí un montón de vídeos, de directos, un montón de cosas. Bueno, este directo me lo recomendó un amigo. ¡Oh! ¡Guay, guay! Lo estoy convirtiendo en bloques porque es que si no esto se me va a acumular. Vale, creo que es el dragón, ¿verdad? Dragón. Me parece que es dragón. ¿Puede ser? Que es de Venezuela. No sé si tú también. También, si quieres compartirlo, también lo puedes hacer. De hecho, también eso ayuda un montón a que se vaya recomendando cada vez más, ¿sabes? El contenido. Por eso, entonces sí, es dragón. Su nick de YouTube es dragón. Hola, ¿qué tal, Daniel? No, es un mundo privado. Lo pone en el título. Señorito. Entonces, espérate, por favor. Sube, sube. Ahí está.
sube, sube hasta la nube. Lo aviso porque a lo mejor hay gente que si no puede no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero que lo que sepáis que voy a hacer un directo largo, ¿de acuerdo? No de 2-3 horitas, no. Largo. Y además, pues eso, que vamos a hacer muchas cosas. ¿El qué? Pues no tengo ni idea. Ya invité a unos amigos. ¡Ole! Gracias, gracias. Pues eso, va a ser un directo, no sé si de 6-7 horas, no tengo ni idea, pero sí que... Sí, ¡uy, qué susto me ha dado! Me ha asustado. Pero sí que haremos cositas. Entre ellas, obviamente, jugar al Minecraft, porque no podemos evitarlo. Luego también haremos un... Os lo digo así por encima, ¿de acuerdo? Pero intentaré poner más cositas en el directo porque sea más entretenido. Una de ellas es jugar al Minecraft, por supuesto. Otra de ellas es maquillarme en directo para el disfraz de Halloween. Es decir, me voy a pintar la cara siguiendo tutoriales y esas cosas. También vamos a ver vídeos de 360 de miedo. ¿De acuerdo? Esos típicos vídeos que puedes mover la cámara, pues esos. Y de momento paso la ronda de saludos, ¿eh? Lo aviso porque son las 6:30 y estoy aquí como si no hubiera mañana. ¿Cuánto tiempo? Exactamente no sé, pero de entre 6-7 horas, aprox, sí. Y es donde he sido que me he encontrado esto. Entonces, se supone... A ver, tampoco creo que esté tan lejos la salida, ¿no? En serio. ¿Y por aquí? ¿Puede ser? No. Pam, pam, pam. Ahora paso la ronda de saludos, ¿eh? Momentito. ¿Quieres redstone? Yo te regalo redstone, no hay ningún problema. Pero bloques, ¿eh? Además te regalo el bloque. No, el polvito de redstone, no. El bloque de redstone. A ver, por favor. Dirás, ¿para qué quiero yo un bloque de redstone? Si no sirve para nada, pero te lo habré regalado yo, ¿no? Por lo menos tendrá un valor. Supongo, no lo sé. Te podría decir que si te suscribes llegan las notificaciones. Eso no lo sé, ¿sabes? Eso ya es cosa de YouTube. Y si activas las campanas. Si activa la campana y pones en todas, pues eso ya. Y si vas viendo mi contenido, aunque yo no esté en directo, ves mi contenido, mejor todavía, ¿sabes? Porque entonces YouTube dirá, oh, a esta persona le gusta el canal. Veo que lo ve a menudo. Compartir, compartir. De hecho, hice un vídeo respecto a esto. Que tú, cuando te suscribes a un canal, aunque tú le actives la campana y vayas entrando cuando sube el nuevo vídeo, si no vas viendo su contenido, aunque no esté en directo o aunque no haya subido vídeo, imagínate... que durante 3 días yo no subo contenido, ni vídeo ni directo. Si tú durante esos 3 días has seguido viendo mi contenido, YouTube piensa que te gusta el canal. ¿Qué pasa? Que lo comparte. Entonces es más fácil que YouTube te dé te mande las notificaciones. No me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, de hecho hice un vídeo. Mira, si vais a mi canal, aprovecho, ¿no? Te mando de un directo a un vídeo, ¿has visto? Es que retención de audiencia se llama esto, chicos. Hay un vídeo que hice hace tiempo. Pero no, es tarde, es que tengo que... cuando tú vas a un canal, ¿vale? Te suscribes. Obviamente se supone que si te suscribes es porque te gusta el contenido. Pero ¿qué pasa? Que YouTube dice, vale, si te suscribes, pero... si además de eso ves su contenido cuando no ha subido nada, entonces significa que sí, que te gusta ese contenido, ese canal. Entonces es más fácil que YouTube te recomiende, o sea, te mande como las notificaciones, ¿sabes? A la ronda de saludos y luego os dejo con la osita polar para que os terminéis de despedir. La osita polar me refiero con la imagen esta y dejo con música. Para Darger, que dijo que se iba en 10 minutos y no ha vuelto, pero no pasa nada, se le quiere igual. A Dragon, que le ha recomendado el directo a Mariela, así que muchas gracias. También un saludo a Mariela, a Joaco, a Tiago, que ha llegado nuevo también y nos ha dado suerte y hemos encontrado más diamantes igual que con Mariela. Así que
muchas gracias. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo directo de hoy. Y ahora te voy a dejar con la musiquita. ¡Adiós!